celebrada la segunda edición del Candelaria Drone Festival. Innovación en la enseñanza de idiomas. Taller de diseño para impresoras 3D. Grandes novedades en el Candelaria Drone Festival. La Villa de Candelaria se convirtió el pasado fin de semana en el mayor escaparate de drones de Canarias, con la segunda edición del Candelaria Drone Festival. Un evento que reúne la última tecnología de drones y que se convirtió en un punto de encuentro e intercambio entre profesionales del sector y también sirvió para acercar a los ciudadanos las múltiples utilidades de los vehículos aéreos no pilotados. Por segundo año consecutivo celebramos el Candelaria Drone Festival, este año pues con muchas novedades, ampliando incluso los días. El año pasado se celebró en una única jornada, este año han sido tres. Un día más en el que tuvimos pues unas conferencias ya de tipo técnico en el CTCAN, en el Centro Tecnológico de Candelaria, un referente también que esperemos sea pues para muchas empresas de este sector y de otros muchos. Allí pues se congregaron muchas empresas para enseñar, mostrar sus productos, se habló de legislación, se habló de todo lo que tiene que ver con este sector que está en clara ascendencia. Y para nosotros era importante apoyar esta edición, vamos a continuar con ella. Estos dos días aquí en el pabellón también, este año hemos cambiado de escenario también. Creemos que tanto por la asistencia como por lo que hemos podido pues, observar, las muestras de empresa, las exhibiciones. El Centro Tecnológico de Candelaria, el CTCAN, acogió las jornadas técnicas sobre el sector de los drones, con la asistencia de empresas y profesionales que demostraron la gran evolución y salidas profesionales que tienen los drones. Hemos contado con empresas del sector, vemos que están en un claro auge, también empresas que ya nos visitaron el año pasado, nuevas empresas que se han sumado este año, también otras empresas bueno, pues del mundo audiovisual y también otras que se están iniciando también en temas pues quizás de más aplicación científica, como el análisis de las condiciones de agua potable. Veíamos como un dron pues a través de una sonda y pues volando superficialmente por una masa de agua, pues cómo son capaces de poder analizar las condiciones de esa agua potable. Por lo que me dicen ahora, están solo con esa prueba en agua potable, pero que esperan también pues que pueda extenderse a agua de mar y demás, con lo cual es una iniciativa interesante a la hora de analizar y que pueda tener una aplicación para el cuidado medioambiental, creo que bastante interesante. La empresa canaria Air Flight Solutions utiliza la tecnología de los drones para servicios de atención social y de emergencias. Air Flight Solutions es una empresa pionera en el desarrollo de drones diseñados para emergencias, especializados en pues, localización y rescate de personas, prevención y apoyo a la extinción de incendios, transporte de mercancía para bienes de primera necesidad, como medicamentos, bolsas de sangre, especialmente a lugares pues de difícil o imposible acceso por vía terrestre. Airfly Solution pues, utiliza la tecnología de una empresa que es un referente a nivel mundial en el sector de la producción audiovisual para cine y para televisión, que es AirMedia 360. Esta empresa ha desarrollado un software propio pues, muy avanzado, muy optimizado, principalmente en lo que es la estabilización de la aeronave y el sistema GPS. Y esto es lo que nos permite pues, dedicarlo a un amplísimo número de servicios que hasta ahora pues, no se han contemplado. En las imágenes estamos viendo cómo se podría utilizar este dron, esta tecnología con una cámara térmica para localizar personas en un bosque pues, con mucha densidad. Hemos podido comprobar cómo está creciendo el sector de los drones y las múltiples utilidades profesionales que ofrece esta tecnología. De ser un entretenimiento, ha pasado a ser una actividad empresarial. Además, cada vez hay más drones y es necesario establecer una nueva normativa actualizada que regule el sector. Desde el punto de vista español, la legislación es muy primitiva porque está en una fase aún muy primitiva de la tecnología dron y desde la Comunidad Europea lo que se está haciendo es presentar unos borradores de ley, como el que he explicado yo, que es mucho más permisivo
para que todos los usuarios, tanto particular como profesional, tengan acceso al espacio aéreo para disfrutar y sacar provecho de la tecnología dron en beneficio de la sociedad. Actualmente está prohibido volar sobre territorios urbanos, sobre que, donde aglomeraciones de gente y, bueno, en varios puntos, y con la ley nueva lo que se permitirá seguramente es poder volar sobre muchas más zonas que ahora mismo están prohibidas, como por ejemplo zonas urbanas, habitadas, ciudades, pueblos, estadios de conciertos. Un dron no puede ser pilotado por cualquiera. Es necesario pasar un examen y obtener la licencia oficial de piloto de drones. Además, es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Hago esa necesidad porque al abrir tanto un abanico tan amplio de sectores y de aplicaciones, pues también se abre un nuevo abanico de riesgos posibles que hay que cubrir. Y para dar cobertura a esos riesgos y también para responder a la obligación por ley de tener un seguro por parte de los operadores de los drones, Caser en el 2014 fue la compañía pionera en España en crear un producto que dé cobertura a este tipo de necesidades, y para ello venimos a hacer una presentación aquí en el Festival Dron de Candelaria, donde dar a conocer a estos operadores pues nuestro producto, en el que pretendemos dar una cobertura de responsabilidad civil para aquellas reclamaciones que puedan venir por parte de terceros por daños que se puedan producir por el hecho de la actividad o con daños que se puedan tanto a las personas como animales o como bienes inmuebles, y que tengan una sentencia firme, ¿no? Entonces Caser ha sacado este producto y tienen diferentes modalidades que van en función del peso del dron y también del capital a asegurar, y también da la posibilidad de seleccionar si quieres tener una franquicia o no dentro del seguro, ¿no? Aseguramos lo que son aeronaves hasta 20 kilos y de manera excepcional tenemos también entre 20 y 25 kilos una cobertura para esos drones con un capital fijo de aseguramiento de 1 millón de euros. Que digamos que, bueno, están más orientados a lo que son servicios más profesionales, ¿no? Entonces, el riesgo sí que es factible, porque se pueden ver que son artilugios, que no son juguetes y que pueden causar bastantes daños. En Canarias, el sector de los drones ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. El sector de los drones ahora mismo está bastante bien. Yo hablo sobre todo a nivel audiovisual y de fotografía. Nosotros hemos tenido un año bastante bueno, tenemos buenos proyectos, buenas perspectivas, y bueno, pero siempre con la espada de Damocles encima de la legislación. Ahí seguimos teniendo siempre el estar que no poder volar, se puede volar, no se puede volar, siempre tienes esa incertidumbre, y eso tiene que arreglarse de una vez por todas. Yo creo que con la nueva ley que va a salir, que está en borrador, creo que para final de septiembre, principio de octubre, dicen que va ya un poco a publicarse, se solucionen algunos de los problemas que tenemos ahora mismo, porque ahora mismo el volar no es fácil, hay bastante trabajo, pero no es fácil. Entonces la legislación te prohíbe muchos sitios y las multas son cuantiosas, entonces en ese aspecto siempre hay problemas. Los drones también ofrecen múltiples oportunidades en el sector educativo. Suponen una oportunidad de que los estudiantes aprendan ciencia y tecnología de forma divertida y de despertar vocaciones científicas, tal y como se pudo comprobar durante el Candelaria Drone Festival. Hemos visto también, por ejemplo, una iniciativa que me pareció muy interesante, la de los alumnos del Instituto Santa Ana con los drones submarinos. Ellos están participando en multitud de iniciativas de concurso gracias al impulso de su profesor, de Fernando, y de todos los alumnos, gracias a su inquietud y a sus ganas también de aprender. Esto puede ser para ellos también un nicho de mercado en el futuro, y es lo que estamos intentando también, que con este tipo de iniciativas sea una realidad para ellos. Tenemos aquí cerca una piscina donde los alumnos del Instituto del IES Santa Ana de aquí Candelaria están presentando aparatos como este, que está diseñado en tres dimensiones, y que en este caso es un ROV, que es el nombre que ponemos a los drones submarinos, que en este caso es, en vez de volar, van bajo el agua, y es un diseño que han hecho los niños y las niñas, precioso, muy innovador, y aunque tenga una apariencia un poquito, vamos a decir, infantil, pero tiene muchísima tecnología y sobre todo mucha creatividad. Es un dron submarino que hemos traído con forma, como ven el diseño está basado en un choco,
Aquí tenemos unos pequeños LED en los ojos que se iluminan bajo el agua. Después aquí sacamos dos cables que son salen de dentro de las bombas de agua, donde lo podemos propulsar por debajo del agua. Y este cable gris que vemos aquí es el que viene al mando y que ahora les va a explicar Tania. El cable gris viene al mando y podemos indicar hacia la izquierda y hacia la derecha con las mangueras, para la manguera. Y dentro para inflar o desinflar una bolsa de agua que tiene dentro el choco. Y eso hace que baje o que suba el choco. Dependiendo de nuestro gusto. Sí, y ya. Y ahora el choco lo hicimos con una impresora 3D que tenemos en el instituto. Y el mando este fue un borrador que nos salió muy grande, así que lo utilizamos aquí para adornar. Y el Candelaria Drone Festival tuvo también un gran componente lúdico para todos los públicos, con vuelos de drones, talleres de mini drones, simuladores de vuelo y sobre todo la gran carrera final. La primera carrera de drones que se hace en las Islas Canarias, en el cual en esta red de seguridad que tenemos detrás, tenemos 23 pilotos venidos de todas las islas que estarán compitiendo durante todo el día en la primera carrera de drones, que en este caso utilizamos unos drones pequeñitos que corren hasta 100 por hora en 3 segundos, que vuelan a toda velocidad y que es un espectáculo absolutamente increíble. Esto rodeado también de las empresas, simuladores de vuelo, vuelos continuamente, taller de drones para los niños y las niñas y los, digamos, todo lo que hacemos normalmente, hacen de un fin de semana muy curioso y tecnológico, pero a la vez social. Una carrera de drones consiste en una fase de eliminatoria en las cuales van pasando los pilotos, pasan los dos primeros de cada ronda y se van eliminando en varias mangas hasta llegar a una única final de cuatro pilotos que se juegan todo al todo o nada. El sistema de carrera que hemos establecido aquí en Candelaria consistía en dar seis vueltas completas al circuito. Hemos tenido en cuenta las faltas en cuanto a obstáculos. Si un piloto se salta un obstáculo, pues tenía que hacer una vuelta más. Y hemos hecho seis vueltas, excepto en la final que hemos hecho 10 vueltas. Es un deporte que se puede realizar sin problemas en interiores y en cuanto a exteriores, pues hay que tener siempre en cuenta las distancias en aeropuertos, las cartas aeronáuticas de espacios aéreos controlados, etcétera, pero que mientras sean descampados, lejos de ciudades y no se sobrevuelen personas, pues se puede realizar sin problemas, siempre manteniendo la seguridad y el sentido común, por supuesto. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Candelaria apostamos y seguimos apostando pues eventos de este tipo, de esta índole, todo lo que tenga que ver con el ámbito tecnológico, pues abogamos por ello, creemos que es importantísimo seguir apoyando este tipo de iniciativas y en ello seguimos. Nos hemos afianzado, creo yo, con este segundo año, con el Candelaria Drone Festival, con el que vamos a continuar. Todo lo que tenga referencia a la tecnología, pues como nicho también de empleo, como generador de economía, es algo que nosotros entendemos también que forma parte de la educación y de la formación de nuestros jóvenes, con lo cual vamos a seguir incentivando este tipo de acciones. Dado el éxito de esta iniciativa y la gran acogida del público, el Candelaria Drone Festival volverá a celebrarse en 2018. Becas Bill de Inmersión Lingüística. La innovación ha llegado a la educación para revolucionar la enseñanza, no solo a través de herramientas tecnológicas, sino también de métodos pedagógicos como la inmersión lingüística, que busca que los jóvenes canarios alcancen un alto nivel en idiomas. El Cabildo de Tenerife ha invertido más de 1 millón de euros en becas a través del Área 2030 para que 220 alumnos de tercero y cuarto de la ESO estudien el primer trimestre de este curso en el extranjero. Uno de los proyectos más importantes del Cabildo en el Área Tenerife 2030, que es el de las becas de inmersión lingüística. 200 chicos y chicas de la isla de Tenerife se van a pasar un trimestre escolar a distintos países de Europa y también a Canadá, Francia, Irlanda, Alemania y, como digo, también a Canadá, para mejorar su,
sus habilidades idiomáticas en francés, en alemán, en inglés. Los 220 alumnos han sido seleccionados por su expediente académico y su renta familiar. Sin estas becas, no podrían acceder a un programa de inmersión lingüística con residencia en el extranjero. Voy a conocer un montón de gente nueva, voy a aprender inglés, que es increíble porque nos dan la oportunidad de poder salir del país para conocer otras culturas, hacer nuevos amigos. Es la segunda, la otra vez me fui en sexto, me fui a Manchester y también fue una experiencia súper positiva. Y fue con un proyecto de la Unión Europea. Aparte de aprender francés, yo también espero aprender también hábitos de otras culturas, también ser más autónomo, estar fuera de mi familia y eso, básicamente eso. Van a estar 3 meses estudiando en Francia, en Nantes concretamente. Va a ser un curso intensivo porque todas las clases van a ser en el idioma nativo, es decir, que les va a venir muy bien para ellos perfeccionar el idioma que actualmente están pues, impartiendo en el instituto y vendrán pues, capacitados el día de mañana para poder presentarse a cualquier reto que le presente pues, cualquier trabajo el día de mañana. Este tipo de programas que no son habituales, son innovadores, en este caso el Cabildo, apuestan porque fortalezcan el hecho de que estos niños menores de 15 años se formen como personas en un país extranjero, totalmente tutelado, no están desamparados, pero que les va a enriquecer como persona el hecho de estar fuera de papá, de mamá, del entorno familiar. No solo es el educativo, es el personal. Van a conocer otro modo de vida, otras personas, otra forma de pensar, otra forma de convivir. Y eso, quieras o no, enriquece a la persona. Y ese enriquecimiento lo van a traer luego aquí, lo van a compartir con su familia, con sus amigos, y nos vamos a fortalecer todos de ese enriquecimiento personal. Este programa de formación en el extranjero durará todo el primer trimestre de este curso escolar 2017-2018. Los jóvenes han emprendido su viaje la primera semana de septiembre y volverán el 18 de diciembre. Estas becas de inmersión lingüística buscan promover a personas más autónomas a través de una mejor formación, con un mejor vínculo con el exterior mediante el conocimiento de idiomas y con una mejor conexión con el resto del mundo gracias a la innovación. Estudiar idiomas hoy en día va a ser fundamental para poder incorporarse al mercado de trabajo el día de mañana y van a crecer sobre todo ellos, sobre todo como personas. El proyecto Tenerife 2030 lo que busca es que los chicos y chicas de la isla estén mejor preparados y no solo mejorando su nivel de idiomas, que también, sino pues siendo personas pues más adaptadas al entorno abierto en el que cada vez está más presente en nuestra sociedad, acostumbrados a vivir en entornos distintos, culturalmente diferentes y que además con las edades que tienen, 14 años, pues les permiten progresar como personas, ¿no? Siendo más autónomos y enfrentándose quizás por primera vez fuera del entorno familiar a un entorno distinto, ¿no? A una cultura, a unas dificultades diferentes. Es un logro que se lo ha ganado ella, por sus notas y por su trabajo. Estamos orgullosos, orgullosísimos, la experiencia positiva, todo lo veo bien. Los miedos los tenemos, pero tienes que pensar de forma positiva. Va a ser algo que la va a enriquecer, tanto como persona, como estudiante. Y en esa línea, pues, lo hicimos. Y realmente a día de hoy recomendamos que los padres se informen y busquen programas como este del Cabildo o de otras instituciones o de empresas privadas que existen y que se lo propongan a sus hijos y que sean valientes, que el mundo es algo más grande que Tenerife. Alejandro Fernández, Bolivia. 90 de estos jóvenes viajarán a Canadá, otros 90 a Irlanda, 25 a Francia y 15 a Alemania. Todos tienen una nota media de entre 9,3 y 10. Su rendimiento académico es excepcional. Son responsables en su trabajo escolar y están comprometidos con la comunidad educativa. Son algunos de los jóvenes más prometedores y como premio a su esfuerzo y dedicación han recibido esta beca. I'm so excited because I'm going to spend 3 months in Ireland and I'm going to learn a lot of English and that's all thanks to the Cabildo de Tenerife. So thanks. Que quise decir que estoy muy emocionado por poder pasar 3 meses en Irlanda y todo gracias al Cabildo de Tenerife que me dio esta oportunidad. Así que gracias.
Je suis très bien parce que es una bella expresión y espero aprender beaucoup. Bueno, lo que he dicho es que estoy muy feliz porque es una bonita experiencia y que espero aprender mucho en estos tres meses. I'm really, really nervous, but at the same time I'm scared, but I'm afraid, but at the same time super, super happy because I think, I'm sure that it's going to be an incredible and amazing experience in my life. O sea, lo que más o menos en español viene siendo que tengo una mezcla de emociones, que ahora mismo estoy temblando, no sé describir lo que siento porque estoy contenta, nerviosa, tengo miedo y lo que estoy segura es que va a ser increíble la experiencia. Sus familias se despiden de ellos con una mezcla de pena, orgullo y satisfacción porque saben que esta oportunidad es muy positiva para estos jóvenes de 14 y 15 años. Es la primera vez que van a estar separados tanto tiempo, pero las nuevas tecnologías les ofrecen la oportunidad de mantener el contacto en la distancia. La distancia es larga, pero las nuevas tecnologías nos hacen que diariamente podamos contactar con ellos por los distintos sistemas visuales, auditivos, y que realmente los tengas en el comedor de casa, aunque esté a 5.000 kilómetros. Eso es importante, eso te da también una sensación de seguridad. Al mismo tiempo le decimos, trata de involucrarte con la familia de destino, desconecta un poquitín de tus antiguos amigos para que puedas vivir esa experiencia de forma lo más extensa posible, porque si te vas a pasar el día con el WhatsApp hablando con tus antiguos amigos, perderás el tiempo durante tres meses. Trata de que te integre. No que te desconecte, pero que te integre en la nueva ciudad, los nuevos amigos, y eso es lo que realmente te va a engrandecer como persona. El objetivo es que estas becas de inmersión lingüística sigan aumentando en los próximos cursos escolares. Este programa ha ido creciendo. Es tan importante para nosotros que lo relevante es insistir, es decir, que no sea un programa a corto plazo, sino que tenga una proyección a largo plazo, ese objetivo de Tenerife 2030 yendo escalándolo todos los años, y además cada vez con más ambición, ¿no? Empezó en el curso escolar 2014-2015 con 25 chicos nada más, ya estamos en aproximadamente 700 personas, 700 chicos y chicas de la isla de Tenerife que hacen inmersión lingüística en distintos niveles. Esto que vemos hoy aquí son 200 niños y niñas de 14 años que se van a hacer un trimestre escolar, pero después también en distintos grados, como es el de la universidad, el de FP, también un programa que queremos iniciar en profesorado, de forma que nuestro objetivo de tener 1.000 becas de inmersión lingüística antes de que termine el mandato, pues lo vamos a conseguir pues con un pequeño incremento que nos queda para llegar de los 700 que tenemos ahora a los 1.000. Si eres estudiante de secundaria, tienes un buen expediente académico y los ingresos de tu familia son inferiores a 20.000 euros al año, puedes acceder el próximo curso a estas becas de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife. Estos jóvenes ya disfrutan de esta experiencia que será clave para su futuro. ¡Adiós, Tenerife! ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info@canarias2.0.com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. CAE Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, patrocina este programa. CAE Electrónica impulsa la formación en diseño 3D. Las impresoras 3D cada vez son más populares y accesibles a los ciudadanos. Permiten que fabriquemos nuestras propias herramientas y diseños personalizados, pero no estamos familiarizados con su sistema y desconocemos cómo programar nuestro diseño en el ordenador para que la impresora 3D imprima lo que tenemos en mente. Por eso, CAE Electrónica, el Grupo de Innovación Educativa GIE y Social Makers ofrecieron recientemente en Tenerife un curso y taller práctico de introducción al diseño 3D para impresión.
Nos hemos dado cuenta que los talleres de impresión 3D son muy, muy teóricos. Vale, entonces nosotros hemos decidido hacer un taller que sea un poquito más práctico, un poquito donde la gente pues puede desarrollar, podemos indicarle qué software utilizar, cómo utilizarlo, herramientas siempre de software libre, que se lo puedan descargar, que lo puedan manipular, que ellos puedan desarrollar un proyecto, imaginar un proyecto, diseñar su proyecto y luego imprimir su proyecto, ¿no? Entonces entendemos que la impresión 3D necesita apoyarse en este tipo de software, en este tipo de herramientas. A nosotros nos viene mucha gente diciendo, oye, vale, has hecho un taller de impresoras 3D, entiendo de qué va la impresora 3D, entiendo lo que es el material que voy a usar, entiendo qué es lo que es. Digo, pero es que yo no sé diseñar. Es el gran problema que yo tengo es que no sé diseñar. Y bueno, pues hay herramientas muy sencillas de software libre que son, utilizando piezas primarias, puedes hacer absolutamente lo que se te ocurra, ¿no? Hombre, si son piezas muy, a lo mejor muy, muy técnicas, un gusto de una persona y tal, pues a lo mejor requiere dedicarle más horas que a lo mejor una caja para meter tu equipo electrónico, tu equipo de robótica. Básicamente el taller consiste en enseñar una serie de software básicos para crear modelos y a partir de ese modelo creado poderlo imprimir en una impresora 3D. Se trata de un taller de 4 horas de iniciación que lo va a dar personal cualificado, profesores, docentes que colaboran con nosotros, y es un taller de 4 horas que va dirigido a todo el público con una gama de edades que van desde los 10 años acompañados con un adulto pues hasta los 60 como tenemos por aquí, ¿no? La impresión 3D, como se ve mucho en los medios de comunicación, digamos, se está introduciendo a la sociedad en multitud de situaciones. Por ejemplo, ahora mismo lo que más está llamando la atención es el tema médico, ¿no? El tema de conseguir hacer órganos con una impresora 3D. A partir de eso, bueno, pues quizás no llegará tanto, pero una persona puede disponer de una impresora 3D y lo que supone el poderte crear tú tus propios modelos. Esa sensación de cultura maker, ¿no? Necesito alguna cosa porque o bien la necesito o porque me apetece tenerla, el que la pueda diseñar y la pueda crear es una sensación bastante gratificante. Entonces, ya no solo desde el punto de vista de que es algo necesario para la sociedad, sino también es algo que ocupa una parte de hobby, de aficiones importantes, ¿no? El Grupo de Innovación Educativa es un grupo formado por profesorado de la enseñanza pública y la concertada y privada, y después por empresas como Calectrónica o Social Maker. Y nos hemos unido precisamente para ofrecer formación y para desarrollar material didáctico. Ahora mismo formación que tiene relación con la tecnología, pero con robótica, con electrónica, con impresión 3D. Pero queremos extender el campo a las metodologías, al aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Los asistentes al curso aprendieron que un buen diseño previo es fundamental a la hora de imprimir en una impresora 3D. También descubrieron qué programas informáticos utilizar para dibujar sus propios diseños 3D. La idea del taller es fantástico, sobre todo para, bueno, en mi caso personal, que no tengo tiempo nuevamente durante el año, durante el curso, para aprender este tipo de cosas, y me viene fantástico. Y así un poco hacemos cosas diferentes también. Yo soy profesor, concretamente los Salesianos de la Cuesta. Ahí hay compañeros que ya están haciendo proyectos con impresoras 3D. Tenemos un proyecto muy famoso en el colegio, que es el Boscovery. Muchas veces lo que pasa en los centros es que es complicado que unos compañeros pues le puedan dar formación a otros, lo que sea, ¿no? Y siempre es complicado. Entonces, normalmente, siempre porque el día a día te come. Y es bueno, lo bueno es que en este tipo de cursos pues tú puedes venir y bueno, pues trabajas con otra gente de otro tipo de profesiones diferentes, pero bueno, aprendes a trabajar con el diseño, tema de diseño y la impresión 3D, ¿no? Que está cambiando todo. A nivel de educación tiene un montón de aplicaciones, matemáticas, tecnología,
física, química, etcétera, diseño, arte, o sea, tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Estamos un poco sondeando ese camino. Es fundamental que en verano se aproveche también para formarse, no solo para disfrutar, aunque formándose también se puede disfrutar. Es importante porque es cuando se tiene un poco de tranquilidad, uno no está agobiado por el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y es cuando uno puede ver las cosas con tranquilidad y prepararlas para el año siguiente, si en el caso de que sea un docente, ¿no? El curso se desarrolló en el espacio Social Makers de La Laguna, que pertenece a Aldeas Infantiles. Social Maker es un espacio colaborativo, trabajamos varias actividades, nos dedicamos principalmente a las artes gráficas y también tenemos un espacio multidisciplinar con el que colaboramos con el GIE y con Calectrónica, que son los que están haciendo durante todo este mes los cursos de robótica educativa. En Social Maker trabajamos todo tipo de artículos personalizados, hacemos corte y grabado láser, impresión UV, impresión 3D, un poquito de todo, ¿no? Damos multitud de servicios tanto para empresas como para particulares. K-Electrónica, el grupo de innovación educativa y Social Makers ya trabajan en nuevos proyectos formativos para los próximos meses. Tenemos varias propuestas ya para el próximo año que tienen que ver con la fabricación de una estación meteorológica, por ejemplo, que irá dirigido a todos los centros de Tenerife y que está promocionado por el Cabildo. Es una iniciativa que surgió hace ya un año y que ha tenido bastante éxito y que se va a seguir desarrollando en el próximo curso. Y participaremos en la creación de otros espacios como laboratorios de fabricación o laboratorios de participación ciudadana, porque es una cuestión que también nos interesa. Innovación al alcance de todos. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.